A decir Miss, Miss. Muy bien, continuemos entonces. Ya se incorporó Brian Amílcar. Miss, yo también ya terminé. Muy bien. Bueno, veamos, jóvenes, necesito que ustedes me digan en este momento, quien desee hacerlo, ¿cuáles fueron las palabras que ustedes no pudieron separar? En el supermercado. Compra zapatos. Compra zapatos sí se podía separar. Lo en único, él, Miss. No, en él no. En el supermercado. En el supermercado. Ahí sí, en el supermercado. Y luego ustedes jugaban con todas las demás palabras. Pero no puedo dicho, en el zapato compra zapatos. En el supermercado, Pedro, compra zapatos. Zapatos compra en el supermercado, Pedro. Pedro compra en el supermercado zapatos, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que lo que no pudimos mover es en el supermercado. ¿Por qué razón? Porque este es un sintagma. A ver, Dylan, ¿cuáles fueron las palabras que usted no pudo mover? Perdón, Luis, ¿qué dijo? ¿Cuáles fueron las palabras que usted no pudo separar para nada? Así como esas que están subrayadas que dicen en el supermercado. Correcto. No se pudo. No, eso no se podía separar, porque entonces no tenía sentido la oración. Yo no podría decir, supermercado, Pedro compra zapatos en él. Tampoco podría decir, él, Pedro compra zapatos supermercado en... No se puede, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿ese es qué nivel? Sintáctico. Correcto. ¿Y en el morfológico qué hicimos? Únicamente separar... dividir el predicado y sujeto. Veamos, ahora nos corresponde ver el semántico. Si no estoy mal, Miss, el semántico es encontrar así como grupos de la palabra. Así como si pongo animales carnívoros, el león, la hiena y así. No. No estoy mal. Allí es cuando usted ya está formando un campo semántico. Pero acá estamos viendo ahorita el nivel semántico de la lengua. Entonces, en el nivel semántico de la lengua, yo me voy a dar cuenta que este se ocupa de los significados. Es decir, ver cuáles palabras son homónimas, cuáles son sinónimas, cuáles son antónimas, cuáles tienen significado denotativo, cuáles tienen significado connotativo, ¿sí? Entonces, busquen en este momento la definición de denotativo. Denotativo. Y otros me buscan la definición de connotativo. Ya. ¿Sí? A ver. ¿Lo puede compartir, por favor? Ah, le digo qué es. Sí, por favor. Voy, Miss. La denotación es el contrario de connotación, tal como aparece definido en la forma de expresión formal y objetiva. Miss, ¿le puedo dar yo las dos definiciones? ¿Sí? Ajá. En connotativas son aquellas que cuentan con un significado literal o denotativo, pero que a su vez adquieren un sentido metafórico. Ajá. Metafórico, dice aquí. Y denotativas expresan una idea de la forma más precisa posible y directa. Ajá.
Mis a mí me parece que implica denominación, lo único que me parece es denotativo. Ajá, ¿y quién encontró más el significado de connotativo? A ver. Démonos cuenta que hay algo contrario entre denotación y connotación, pero a la vez estos están unidos, ¿sí? En el lenguaje denotativo vamos a ver nosotros que son todos los elementos que tienen un sentido objetivo, ¿verdad? Entonces, el lenguaje denotativo, busquen ejemplos del lenguaje denotativo. Los pájaros son animales voladores, emplumados y bípedos. ¿En dónde encuentro yo este significado? En el denotativo. En el diccionario. Correcto. Entonces, el significado denotativo va a ser aquel que yo voy a encontrar en un diccionario, lo literal. ¿Les parece ahí? Aquí no. Acá es el significado que yo le voy a dar a una determinada palabra. ¿Estamos bien ahí? Por ejemplo, veamos acá. Este es objetivo y este va a ser subjetivo. Significado propio. Muy bien. Veamos un ejemplo entonces. Voy a colocar acá la palabra estrella. ¿Sí? Si me voy al significado denotativo, este es un astro. A mí ya le entendí. Que tiene luz. Ajá. Denotativo dice que en el de la palabra que connota dos ideas. Ajá. Y en el connotativo, la palabra estrella es una persona sobresaliente. ¿Sí? A ver, ustedes son la estrella de esta actividad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significado será? ¿Connotativo o denotativo? A ver, ustedes son la estrella en esta clase. O las estrellas del salón. Connotativo, porque yo no voy a encontrar ahí los niños son estrellas, no, porque en el diccionario yo voy a encontrar que estos son astros que tienen luz o proporcionan luz, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en el connotativo, por eso dice que la definición es objetiva y en el connotativo es subjetiva, ¿sí? Aparte, en el nivel semántico yo puedo ver las palabras que son sinónimas, las que son antónimas, es decir, el nivel semántico se ocupa de los significados. ¿De acuerdo ahí? Sí. Muy bien. Háganme un favor. Realícenme dos ejemplos con la misma palabra o frase, dándole un significado connotativo y uno denotativo. Yo les voy a tomar la asistencia ahorita. Utilicen la misma palabra para connotación y denotación, pero usted le va a dar el significado correspondiente, ¿verdad? Disculpe, ¿lo puede repetir? Van a pensar en dos palabras. Perdón, en una, sí, en dos palabras. A cada una le va a dar un significado denotativo y a cada una le va a dar un significado connotativo, así como lo hice acá. Coloqué la palabra estrella. Gracias, Miss. El significado denotativo es que es un astro que tiene luz.
Mi significado de connotativo es que es una persona sobresaliente. Muy bien. Vamos a ver, voy a tomar asistencia ahorita. ¿Está Dylan Álvarez? Presente. Sí, ah, sí, Dylan ya estaba participando. Muy bien. ¿Está Jorge Aroche? Presente. Sí, usted no me ha participado, hay que participar. ¿Victoria? Presente. Igual, hay que participar. ¿Brian Castillo? Presente. Igual. Silvia Mariana, Stacy, Justin, Jimena Eunice, ¿está? Presente. Muy bien. ¿Milton? Presente. Marcelo, sí está. ¿Rudy Estrada? Sí está. ¿Bárbara? Presente. ¿Dulce María? Presente. Muy bien. Es una duda, ¿son dos ejemplos o solo uno? Dos. ¿López Rivas no está? ¿Ari? Presente. No le escucho, Isaac Pio. Solo le estoy leyendo el mensaje. ¿Medrano? Piox, Piox, acérquese presente. Su audio, mi amor. Active audio, Piox. A lo lejos le escuché un ratito, Piox, pero no le logré comprender. Brian Molina. Presente. Cristian Oliva. Presente. Daniela Ortiz. Daniela Ortiz. Presente. Angie. Presente. Pineda. Presente. Piox, ya lo vi hoy. Quiñones también. Regalado también. Rivas Peláez. Rivas Peláez. ¿No? Rogel, sí. Débora también. Tobar. Presente, Miss. Bien. Tolentino. Trujillo. Presente. Muy bien. Presente. Ucelo. Ucelo. Miss, no me llamó. Porque ya le tomé asistencia. Les voy a mencionar a las personas que no tienen asistencia el día de hoy. Walter López, Rivas Peláez y Ucelo. Solo ellos tres no tienen asistencia, todos los demás ya. Bueno, jovencitos, entonces, por favor, terminan su actividad y anoten ahí... que deben subir la actividad a plataforma, por favor. La suben el día de hoy. ¿Alguna duda, jóvenes? Mis. ¿Solo el ejercicio o todo? Todo, 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 todo lo que trabajamos hoy. ¿Sí, Dulce? Mis, una pregunta. ¿Nomás termina esta clase, se lo tenemos que enviar o hay horario? Sí. No, solo termina la clase. Ah, bueno, mis gracias. Muy bien. Bueno, nena, bueno. Entonces, mis hijos, nos vemos el día de mañana, primero Dios. Se bendiga mucho. Adiós. Adiós.
Adiós. Solo una cosa, es que yo no puedo mandar a esta hora mi tarea de lenguaje. ¿Y podría mandarle en la tarde? ¿Pero a qué hora puede, mi corazón? Me dice en la tarde. Lo que pasa es que soy castigada y no tengo teléfono, entonces hasta que tenga teléfono puedo mandarlo. Por eso, o sea, ¿pero a qué hora ya tienen alguien ahí un teléfono? Mi mamá a las 2 de la tarde me da mi teléfono para enviar a mis tareas. ¿A las 2 de la tarde? Uh-huh, cuando termino mis clases. Ah, perfecto, nena, perfecto. Ahí todavía lo puedes subir, pero solo se lo entregan y es lo primero que hace, ¿oye? Bueno, mis gracias. Bueno, adiós, mis amores.